muy buenos días, queridos amigos televidentes. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder compartir este programa de Viva Mejor, su médico en casa. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Tal vez usted se ha preguntado si ya está en la etapa de la menopausia o ha escuchado este término del climaterio o perimenopausia y tiene dudas sobre esta etapa, o a la final todavía no estoy, o yo creo no, todavía no estoy en la menopausia, pero como que ya siento síntomas que me están causando molestia, o tal vez aquel caballero que nos está sintonizando en este momento dice, bueno, yo creo que mi esposa ya está en esta etapa porque la veo muy mal genio y yo creo que eso es que ya está en la menopausia. Pues hoy vamos a sacar todas esas dudas típicas, esos mitos que se tienen en relación del climaterio y la menopausia. Y por eso hemos invitado a uno de los mejores especialistas, pues que realmente estoy muy contenta de poderlo tener aquí en el set, que nos va a ilustrar con sus mensajes, con sus indicaciones de esta etapa tan importante de la mujer como es el climaterio y la menopausia. Así que a todos, queridos amigos televidentes y aquellos que nos siguen por redes sociales, estén atentos al programa del día de hoy porque va a estar súper interesante. Los voy a invitar a ver una nota que nos ha preparado producción y enseguida les presento a nuestro especialista invitado hoy en el set de Viva Mejor. La menopausia es el momento de la vida en que se deja de tener el periodo menstrual debido a cambios hormonales. Para ser exactos, cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y disminuyen la producción de otras hormonas reproductivas, como la progesterona. Esto suele ocurrir entre los 45 y 55 años de edad, pero también puede pasar antes. En cambio, el climaterio es un periodo de transición que se prolonga durante años, antes y después de la menopausia, como consecuencia del agotamiento ovárico asociado a una disminución en la producción de estrógenos y que pierde con los años la capacidad para producir hormonas, folículos y ovocitos. En la mujer se suele confundir con la menopausia, que es la última menstruación. Pero, ¿cuáles son los síntomas del climaterio y la menopausia? El climaterio tiene los siguientes síntomas: irregularidad en el ciclo menstrual, sofocos, palpitaciones, sequedad vaginal y ansiedad. El ánimo también se puede ver afectado durante el climaterio. Las mujeres se pueden sentir más irritables y sensibles. Mientras que los síntomas más comunes de la menopausia son los siguientes: el periodo menstrual irregular. El periodo menstrual se vuelve más corto, más largo, más intenso o menos intenso. Sudores nocturnos. Problemas para dormir. Se puede padecer de insomnio, es decir, dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido. También es posible que las mujeres empiecen a despertarse mucho antes de lo que solían hacerlo. Las infecciones urinarias o de la vejiga. Es posible que las mujeres deban ir al baño más seguido o que tengan infecciones urinarias o de la vejiga más frecuentes. Y para finalizar, la debilidad de los huesos. Es posible que los huesos se debiliten durante la menopausia. Interesante que vamos a comentar el día de hoy. Pero para ello quisiera presentarles a nuestro médico especialista invitado aquí en nuestra casa en Viva Mejor. Y tengo el gusto pues de presentar al doctor Teddy Madero Treyes. El doctor Teddy Madero es doctor en medicina y cirugía, es graduado en la universidad pues con muchos de sus honores porque luego fue a estudiar su especialidad en ginecología y obstetricia. Él es jefe actualmente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Naval de Guayaquil. Es profesor de cátedra en la materia de ginecología en la Universidad de Espíritu Santo. Fue past president, ¿verdad?, de la Sociedad Ecuatoriana de Climaterio y Menopausia. Y bueno, en la presentación de este momento que está saliendo en pantalla, ustedes encontrarán los números telefónicos y el correo electrónico del doctor Teddy Madero, pues que nos acompaña hoy aquí en el programa de Viva Mejor. Doctor Teddy, qué gusto realmente para mí tenerlo aquí en el programa porque conozco realmente de toda su trascendencia y todas las investigaciones que usted ha realizado en relación al climaterio y la menopausia. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Es un placer estar en su programa para aprovechar la oportunidad de que la mujer ecuatoriana
sepa qué es lo que le está pasando en este trance del climaterio y la menopausia, porque científicamente no sabemos cómo es en realidad lo que se está originando en ella, y queremos creer que se trata de un proceso fisiológico que implica directamente hacia su aparato genital, pero paralelamente a este déficit que se está dando en este sitio, ciertos aparatos y sistemas de su organismo también se ven muy afectados. En realidad, esta carencia o deficiencia estrogénica, como se dio en la introducción, no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Esto nos ha hecho y nos ha permitido de que cuando investiguemos sobre la situación real de ella, lo hagamos de una manera individual y de manera holística. Muchas veces, quizás los métodos auxiliares de diagnóstico que tenemos para llegar hacia una conclusión de lo que está sucediendo con ella, el tratamiento cambia, es variante en cuanto al tiempo en que ella se ha manifestado con su problema climatérico y menopáusico. Y para comenzar un poquito este tema, mi doctor, a mí me gustaría como poder identificar, para que nuestras amigas televidentes más o menos se identifiquen, ¿a qué edad esto comienza? ¿Cuándo es un climaterio? ¿Cuándo es una menopausia? También se habla de estos perimenopausia o premenopausia. ¿Existen realmente estos términos como para poderles aclarar a nuestras amigas? Bueno, el comportamiento hormonal normal de una mujer como pico máximo es hasta los 35 años de edad. A partir de los 35 años se comienza a observar una baja, una gradiente de progresiva de sustancias hormonal por parte de los ovarios. Y esta baja hormonal es la que comienza a presentar síntomas vasomotores, neurovegetativos, inclusive neuroendocrinos, que es a la que nosotros le llamamos la fase del climaterio. Y menopausia es el cese de la función de la menstruación, que por estudios de tipo más observacionales en nuestro medio se presenta a partir de los 48-50 años de edad. Pero el climaterio puede comenzar a los 35 y continuar inclusive hasta los 60 años de edad, con diferentes sintomatologías, pero es propia de esa deficiencia estrogénica en la mujer. Claro, aquí son esos síntomas tal vez característicos que son muy conocidos, ¿no? Que están muy en boga. Estas alteraciones vasomotoras que usted indicaba, tal vez los sofocos, los calores, los cambios de genio o la sensación de angustia. Muchas mujeres comentamos tras vestidor, doctor, al sentir esto, pues como que nos alejamos de pensar que puede ser que ya estoy con estos cambios del climaterio, sino decir, no, estoy deprimida, estoy muy ansiosa, entonces acudo a otro especialista, me dan algo para dormir, me dan algo para la ansiedad. ¿Esto es bastante común en su consulta? Sí. De paso, casi el 30% de las consultas, no solo privadas, sino también en todos los hospitales, tienen que ver con el problema del climaterio y la menopausia. Porque no se inicia el climaterio con la clásica sintomatología que la paciente sugiere. Esto comienza con alteraciones neuroendocrinas. ¿Qué significa esto? Significa que la mujer a partir de los 40, 45 años comienza a sentir cambios en su personalidad, cambios de tipo me olvido de las cosas, percibo un malestar no frecuente, no me encuentro donde estoy, como que no estoy dando lo que debo dar en el trabajo, en la casa, en mis obligaciones. Son unas percepciones muy distintas de ella, que por la misma edad, ya a los 40 años, ella ya tiene hijos un poquito mayores, con problemas mayores inclusive. Y todo esto tiene que ver con aquello de lo psicocultural y socioconductual de ella. O sea, ¿quién es ella? ¿Qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Cómo me presento? ¿Y el rol? ¿Quién está con ella? La familia, el barrio donde ella vive, su situación, la familia entera, el sitio de trabajo, todo eso influye en ese momento en la paciente. Y desde ahí ella comienza a percibir los malestares
que por esa falta de conocimiento, no de ahora, sino desde hace muchísimos años atrás, se comenzaron a formar ciertos mitos relacionados con aquello de que la mujer comienza el periodo del envejecimiento, de que ya su producción como tal no es la misma. Entonces, y esto entra toda una fase de riesgo. Es que el climaterio y la menopausia es tan antigua, como lo dicen los investigadores. O sea, tenemos pruebas desde los papiros egipcios. No sé si yo pueda enseñar unas imágenes claro que he traído. Y una de ellas es, por ejemplo, la que usted tiene en la imagen. Mire usted en la foto, la que está arriba en la primera, usted ve a una mujer con el rostro blanco. Ajá. Mientras que las que la rodean tienen su rostro de color rojo. Era una manera obligatoria en el tiempo de los egipcios, de los papiros, que a la mujer en fase menopáusica, aquella que no menstruaba, el rostro de ella tenía que ser de color blanco, para diferenciarla de la mujer joven, que todavía menstruaba, que todavía servía, con una coloración de roja. Impresionante, su cara, ¿cómo se las diferenciaba su cara, claro, desde aquella época? Esto venía desde el mismo jefe, el líder de ahí, porque no quería perder protagonismo en esa fase de la mujer, porque a partir de los 50 años, yo creo que es una mujer que está completamente realizada hasta mentalmente. O sea, es una experiencia en esa mujer que querían hacerla ver de otra manera para no perder el protagonismo. El líder en ese momento, el faraón, como se llama en esa cuestión. Allá hay una figura también de una de las mujeres más famosas egipcias, pero hubo la obligación por parte del jefe ahí, del esposo, de que la pinten de color blanco, para hacer una demostración que era una mujer ya menopáusica. Claro, creo que tenemos otra imagen. Sí. Hay otra imagen también que... Esta es la típica de las películas De las actuales. Películas desde los años 50, quizás, en que a nosotros nos quisieron vender la idea que Cleopatra era hermosísima. Una mujer, y esas eran las actrices en ese momento famosas que teníamos, pero los estudios y lo que hemos encontrado de Cleopatra no es eso, sino es otra figura. No sé si usted... La que sigue, ella es Cleopatra, una mujer que no medía más de 1.48, 1.48 metros, que tenía un índice de masa corporal mucho mayor que el que debería tener para la edad de ella en ese momento. Era una mujer que, por las figuras que tenemos, creíamos nosotros que sufría hasta de un hipotiroidismo. Hay rasgos oftálmicos marcados en ellos, se ve en su cuello su masa de la glándula tiroides más allá de lo que debería ser. De guapa no le vemos mucho, inclusive se encontró unos artículos en lo que el carácter de ella a esa edad, por su condición como se encontraba, era una mujer muy de armas a tomar. Muy gruñona, ¿verdad? Muy gruñona, que tal tenía algo, claro, de claro. Esta etapa de menopausia, y por que eso vemos, es que ¿no? Se dice que ella, no sé, medio raro, fue hasta la muerte de ella. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Inclusive, eso que usted ve ahí como es lo que los libros dicen, lo marchito de la mujer a partir de los 50, y lo siguen escribiendo de esa manera. Entonces la autoestima, los poemas, sí, todo eso es hay verdad. Algo más ahí de la época renacentista, de que la poesía y los, mire un libro, este es un cuadro famoso de Jean Lefebvre, que se llama La Bella de Antaño, en el siglo XIV, se pinta a la mujer de manera pálida, triste, con unas manos como que tienen un síntomas de dolor, de artrosis en sus manos, y con una botella de licor, como que... Como deprimida. Esos son los síntomas neuroendocrinos, que no son de ahora, son de antes. Mire lo que sigue. Esa es la bella premier de la otrora y la menopáusica de ahora, de la mujer bella que escribía François Villon en esos tiempos, que son los mejores poemas franceses. Pero ya cuando vio que su esposa comenzó a ganar edad, ya él comenzó a escribir...
lo contrario de lo que decía, y son poemas que Francia todavía los tiene, y los claro, promociona. Claro, los promociona. Mire este cuadro de Piero de la Francesco, que se llama La muerte de Adán. Adán está abajo con su pelo blanco, pero usted le ve el físico de Adán. Esa edad que se tiene, en ese cuadro dice que él tiene 91 años, pero tiene un físico, unas piernas, unos brazos atléticos. En cambio, Eva, que está parada al lado de ella, tiene unos senos muy flácidos, extremadamente caídos. Hay en la espalda de ella se ve la joroba de la osteoporosis. Entonces, siempre a estas figuras, y de color, un color no pálido, clásico, sí, pálido, que obligaban en ese momento. Entonces, esa era la menopausia. Estaba supeditada a estas cuestiones. Claro, realmente con estas mire figuras... Mire el entorno psicocultural de ella. Claro. Ella no tiene nada de guapa, la Mona Lisa, no sé cuál es la fama. Seguramente cuando se la robaron el cuadro, se armó eso, pero... Bueno, con toda esta introducción, doctor, a todos nuestros amigos televidentes, el mensaje que queremos dar en esta primera parte del programa de Viva Mejor es mostrar la realidad. ¿Qué es lo que pensamos todos? ¿Qué es lo que presenta la sociedad? ¿Qué es lo que viene desde antaño, desde la antigüedad? ¿Qué es lo que nos dicen de la menopausia? A mí me impactó esa imagen de la flor marchita. ¿Cómo va apagándose la mujer en esta etapa de la menopausia? Eso es lo que nos vende todos, sí, todo nuestro alrededor, que se acabó la vida, que ya no hay más, que hay depresión, que hay dolor en articulaciones, que hay riesgo de problemas del corazón, que hay tantas enfermedades que se vienen, ya no soy productiva, ya no soy útil. Todo eso es lo que nos dice el mundo de nuestro alrededor, pero no es así en esta etapa del climaterio de la menopausia. Permítanos hacer esta pausa y enseguida regresamos sobre más mitos de esta etapa y qué podemos hacer en esta etapa para disfrutar la calidad de vida como es una etapa más en nosotras las mujeres. Ya regresamos.